fueron detenidos por la Policía Nacional. Argelis de la Cruz, de 26 años de edad, residente en el Distrito Municipal de Senoví. Ramón Antonio Contreras, de 28 años, residente en Bonao. Cristian Esteban Monegro, de 31 años, residente en la ciudad de San Francisco de Macorís. Y Domingo de la Cruz, de 36 años, acusados de integrar una banda dedicada al robo de baterías en antenas de telecomunicaciones, mientras eran conducidos al Comando Noreste de la Policía Nacional, manifestaron. No. Compra nada más. ¿Dónde compra materiales? Compra. ¿Están admitiendo entonces los hechos? No, yo lo que he comprado y nunca la tuve en la mano. ¿Pero dicen ustedes se dedicaban a robar baterías? No, ellos. ¿Quiénes ellos? Ellos dos. ¿Ustedes se conocen todos? No, yo lo que compraba cuando yo me llevaba alguna vez. ¿Qué pueden decir de eso nada? ¿Que está ahí apresado por ellos? De ellos. ¿Dónde tú eres? Yo soy de aquí. Ajá. ¿Y tú tienes algo que decir? No. ¿No te vas a defender de las acusaciones? Eso es mentira todo. Pero él dice que sí, pero eres tú el responsable de eso, no sé más. No, eso es mentira. Al momento de la detención también se le ocuparon dos celulares marca iPhone, 6 baterías de diferentes marcas en el interior del carro marca Sonata N20 de color gris, utilizado para cometer los hechos delictivos. En tanto que la policía activa la localización de Albert Jorge Rosario de la Cruz. Los detenidos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. En tanto que la policía reitera, continuará contrarrestando la delincuencia en San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paulino.